Hey, qué malos parceros. Vamos a ver la reconstrucción de este world record que hizo este niño Jingen Wan. 4.48, una barbaridad de tiempo. Van a ver en estas 5 reconstrucciones que voy a hacer que él casi no rota. Como máximo le conté 2 rotaciones. Espero les guste este video. Hoy voy a estar transmitiendo a las 5 de la tarde en Twitch para que practiquemos 3x3 y 4x4 por si quieren. Los estaré esperando. Se acabó el spam. Empecemos. ¡Que se armen los pinches chingadazos! Antes de empezar, como dato curioso, Jingen Wan hizo este world record con el GAN 12 Maglev. En la descripción les dejo el scramble de las 5 solves. Vamos a empezar con la primera solve. En esta solve hizo un tiempo de 4.72. Lo primero que él ve es la cruz amarilla, y la cruz blanca estaba tan solo 2 o 3 movimientos de realizarse, pero Jingen Wan hace la cruz amarilla y la hace de la siguiente manera. Acá tenemos estas 2 y acá tenemos las otras 2. Y hace la cruz de la siguiente manera. Hace U, pone esta acá, luego la baja, hace U', y esta U' es para hacer una X-cross junto con esta arista que tenemos en la parte de atrás. Luego hace L', lleva la parte de la X-cross aquí, baja este amarillo rojo y ya tendríamos la cruz y el primer F2L. Para el segundo par hace lo siguiente, tiene estos 2 acá y lo soluciona de la siguiente manera. Luego lo inserta, este es el segundo par, y el tercero lo tenemos en esta posición y lo insertaría en la parte de atrás. Para el cuarto F2L lo hace de la siguiente manera. Esta manera yo no la conocía, me gustó mucho cómo la realizó. Acá tenemos el F2L, acá tenemos el slot, hace este movimiento para separarlos, luego pone la arista en esta posición, los junta acá en la parte de atrás. En vez de traerlo a esta posición, lo que hace es lo siguiente, hace L2 e inserta el F2L de esta manera, con F y F'. Tendríamos este caso de OLL, hace U2 y lo soluciona. Y por último le queda esta H y lo soluciona de la siguiente manera. Ahí tendríamos el primer sol, 4.72. Ahora vamos con el segundo tiempo, hizo 4.72, el mismo tiempo que el primero. Al igual que la primera sol, hace la cara amarilla. Acá tenemos la verde amarilla ya lista, la azul amarilla ya lista, y estas 2 piezas que las organiza de la siguiente manera. Hace D, acá pone la naranja, y para poner la roja hace el siguiente movimiento, hace D', organizó las otras 3, hace U, R', F, y no organiza la cruz, sino que hace R2, junta estas 2 que tenemos acá, y luego lo inserta este F2L en la parte de atrás. Después el segundo F2L mira este y lo soluciona de la siguiente manera, hace U', R, U', R', U, y luego inserta este F2L con un slash hammer. Ahí tendríamos el segundo F2L. Para el segundo hace este movimiento e inserta estas 2, muy sencillo. Después hace otra rotación e inserta el último F2L. Le queda este OLL, lo pone en esta posición y hace el siguiente algoritmo. Ahí lo tenemos, y luego de eso le queda una V que la hace desde esta posición y sería la siguiente. Ahí tendríamos la segunda sol, 4.72. Ahora vamos con la tercera solve. En esta solve hace 3.99 segundos, hace el primer tiempo sub 4 de estas 5 solves. También lo va a solucionar por la cara amarilla, hace esta rotación y luego hace esta rotación. Acá tenemos la amarillo rojo, la azul amarillo, esta que está también ya lista para bajar, y por acá tendríamos la verde amarillo. Y soluciona la cruz de la siguiente manera. Estamos en esta posición. Hace B', D. Y lo que hizo fue acomodar la naranja y juntar la verde. Y con esos 2 movimientos va a hacer una X-cross. Luego hace U', R', 2 capas. Y luego baja al azul. Ahora vamos con el segundo par. Hace U', L', U, L. Y organiza este par que estaba acá metido.
lo inserta, luego va a hacer este par de F2L en la parte de atrás, también lo inserta en la parte de atrás y le queda este par de F2L, que lo hace de la siguiente manera: hace R, U', R' y ya le quedaría para insertarlo. Muy sencillo, parce, le queda este OLL que lo hace de la siguiente manera: hace U. Ahí lo tendríamos. Y por último, una T. El tiempo de esta tercera sol fue de 3.99. En esta cuarta sol hace un tiempo de 3.95, el mejor tiempo de estas 5 sol, y el segundo tiempo sub 4. Para esta sol también va a ser la cara amarilla. Acá tenemos estas dos que están contrarias. Tenemos este F2L, tenemos la verde amarillo y la azul amarillo. Va a hacer la cruz de la siguiente manera: hace R', D, luego hace F', todo esto para reservar este F2L, hace R para poner la naranja y D2. Ya hizo la cruz y preservó este F2L. Lo inserta, ahí tendríamos el primero, acá está el segundo, lo inserta en la parte de atrás. Luego hace esta rotación, tenemos este par de F2L en esta posición. Y por último le quedaría este F2L, que lo hace de la siguiente manera: rota, hace U2, L', U', L, U', L', U, L. Ahí tendríamos el cuarto F2L y luego hace este OLL, hace U y lo soluciona desde esta posición. Ahí lo tendríamos y por último le quedaría este PLL, que es una RA, que sería este, y lo soluciona de la siguiente manera. Este fue el mejor tiempo de las 5 sol, 3.95. Ahora vamos con la quinta sol. En esta sol hizo un tiempo de 5.99. Este fue el peor tiempo de todos. Obviamente la presión después de haber hecho esos tiempazos. Y la solución de esta es la siguiente. Tenemos acá el azul amarillo, estas dos. Acá tenemos esta esquina que ya está con la naranja. Y por acá atrás tenemos la amarillo rojo. En esta sol va a ser una pseudo X-Cross, o sea que va a ser dos F2L de tacada, y los va a hacer de la siguiente manera, y hace los siguientes movimientos: hace U, D2, F, R', acá organizo esto, y aparte de eso tiene esta ya lista y va a organizar la verde naranja. Hace un movimiento DD y acá baja la amarillo rojo, y aparte de eso baja la arista. Acá tenemos estas dos aristas, acá tenemos la primera X-Cross. Luego de esto va a organizar esta esquina para juntarla con esta arista y la soluciona de la siguiente manera. Y junta en la parte de atrás. Ahí tendríamos la cruz y dos F2L. El tercer par lo hace de la siguiente manera. Hace L', U, L y acá organiza este. Lo inserta. Y en el último par es donde él se equivoca y por eso hace este tiempo de casi 6 segundos. Hace un movimiento de U, luego hace un movimiento de R, R', acá se equivoca. Hace L, F', L', F, acá ya lo tiene listo. Lo inserta, luego le queda este OLL que lo hace de la siguiente manera. Hace U2, hace un movimiento de M. Acá se equivoca, hace U' y devuelve esa U, hace R', U2, R, U, R', U, R, y acá lo solucionaría. Le quedaría el PLL de la V y lo hace de la siguiente manera. Ahí lo tendríamos, parce. Esta fue la reconstrucción de las 5 solves de Jingen Wan. Este es el actual world record de 5, el ABG de 5, 4.48. Espero les haya gustado este video, parce. Y nos vemos ahora en mi canal de Twitch para que practiquemos a las 5 de la tarde, hora de Colombia. La buena, la rebuena, suscríbase, se cuida, se bañan. Bye.